Adiós. Dicen que muchas veces las apariencias engañan, pero es tan fácil creer en ellas. Pensaría ni un momento. Bueno, si hasta en los países que está prohibido aceptan el aborto en estos casos. ¿A quién le van a hacer el aborto? A nadie. Estábamos hablando de Mariposa. ¿Mariposa está embarazada? Ay, mija, no, si nosotros ni siquiera sabemos si la violaron o no. ¿La violaron? ¿Pero no dijeron que llegaron a tiempo? Nadie va a hacer pública una cosa así. Pobre Mariposa. No, que ya sería demasiado. Silencio. Pobrecita. ¿Pero qué te hicieron, mi niña? Leida, es mejor no hablar de eso ahora. ¿Dónde está Ernestico? Ernesto lo llevó un rato al parque. Ha estado todo el día preguntando por ti. Me hace tanta falta. Necesito verle sus ojitos sin maldad. Él te quiere mucho, mi ángel. ¿Pero no me has dado un beso? ¡No! No. ¿Pasar? ¿Y tú qué haces por aquí? Terminé de trabajar y me di cuenta que estaba cerca de aquí. Ah, entra. Siéntate. La verdad es que trato de estar al menor tiempo posible en casa de Víctor. Pero él hizo una entrada aparte. Es que me da mucha pena con su mamá. Si por lo menos me permitieran pagar algo. Pero así me siento como que están esperando que me vaya lo más pronto posible, ¿entiendes? Mijo, pero no te preocupes. Que mientras él esté muy embullado con la amiga de tu mujer. Mi ex. Ya nos divorciamos. Ay. Me imagino cómo te debes estar sintiendo. El otro día yo vi a Javier con la novia y me puse muy mal. No me imagino que Rita se fije en otro hombre. Ay, Daniel. Discúlpame.
Tú que vienes aquí para animarte un poco, yo te estoy poniendo peor. Mira, te voy a invitar a comer. Mami trajo una comidita que está riquísima. Y yo te lo agradezco, porque la verdad es que estoy de cajitas y de pizzas hasta el último pelo. ¿Quieres un traguito? Oye, no la mires así, que no es la de mi cumpleaños. De todas maneras, no quiero. Gracias. Mami, ¿pero por qué llamaste a esta hora? No, no, las niñas no están. A Larisa la tengo estudiando con la repasadora y Lorena no ha llegado. Bueno, ella más o menos. ¿Tú sabes cómo son estos primeros meses? Bueno, ¿y cómo andan ustedes por allá? Tu sobrino. Ay, ¿para qué te cuento? Está precioso, mija. Y hace cada cosa. Me tiene loca. Ah, te tengo una buena noticia. Al marido de tu hermana lo dejó la muchachita esa por un hombre más joven y de mejor posición. El que la hace la paga. Ay, sí, mi vida. Pero espérate, eso no es todo. Espérate. Resulta que lo mejor es que volvió. Sí, pidiendo perdón y todo. ¿Para qué te cuento? Claro que lo perdonó, mi vida. Ay, Rita, mija. Tú no sabes lo que tu hermana sufrió por ese hombre. ¿Qué tú quieres, Rita? ¿Qué tú quieres? Ella sigue enamorada de ese hombre y es el padre de su hijo. Yo no la estoy criticando, mami, ¿eh? Escúchame, yo tengo que decirte algo. Mira, Daniel y yo nos divorciamos. ¿Pero cómo fue eso? Si yo los dejé a ustedes perfectamente. No, ay Dios, qué horror, pero lo que tú debes estar pasando. Ay, ay, mira, y yo tan lejos, creyendo que todo iba bien. ¿Tú ves? Ahora yo diera cualquier cosa por estar allá contigo. Ay, y las niñas mías. Bueno, mami, Larisa lo tomó mejor, pero Lorena, imagínate cómo está. Claro, mija, porque ella está sufriendo también. Yo te entiendo, mija, yo te entiendo. Tú sabes por qué yo le aguanté tanto a tu padre. Por ti. Mami, yo lo sé. Yo lo sé, pero es que yo no puedo. Tú me conoces. No puedo. ¿Y tú? Tengo los pies en candela. Claro. Si te ha dado por andar en esas pullas. Es que hoy tuve que ir a un montón de lugares. Hola, Arnaldo. Sí, llegué ahora mismo. ¿Y cómo te sientes? Ay, qué bueno. ¿Y el juicio? Entonces no tendrás problemas para ir. Bueno, está bien. Chao. Nereida, Víctor sabe que todavía tú mantienes la amistad con Arnaldo. Ay, Manina, yo no tengo por qué darle cuentas a Víctor de todos mis pasos. Además, porque esté con un hombre no tengo derecho a tener amigos. Ah, sí, pero como da la casualidad que este amigo fue tu novio y dicen que donde fuego hubo, cenizas quedan. Pero mira, ese no es mi problema en mi vida, ¿sí? Chao, jovencita. Eres injusta con tu padre. Aquí la que tiene razones para odiarlo soy yo. Y estoy tratando por todos los medios de que esto no termine en guerra. Porque eso le hace daño a todo el mundo, Lorena. Ay, ¿tú que eres tan buena? Yo no creo que tú no vayas a dejar que Daniel vea a su nieto. Pues que rece que el otro sea varón. Porque de este, mami, que se olvide. De las búmenes estoy bien, pero la hemoglobina está un poquito baja. Es que aunque te manden un plan, tú tienes que comer mejor. Y mami, si yo como mejor.
Mami, ¿qué pasa? ¿Es ella? Sí. Bueno, entonces yo me voy a cambiar de hospital. Ay, no digas boberías, Lorena. Ya no tiene nada que ver contigo. Es la telefonista. Sí, pero es que me dan ganas de decirle 20 cosas. Escúchame, mi amor. Yo no te lo quería decir para que tú no te disgustaras, Pero tu padre y yo ya firmamos el divorcio. Ya. No te pongas así, Ya. Yo no lo voy a perdonar nunca, mamá. Ay, Lorena. No. ¡Lorena! ¡Lorena! La verdad es que se te extraña cantina en la casa. ¿Tú crees? Claro que sí. Y sobre todo yo. Que me ha caído todo lo que tú hacías arriba. ¿Y cómo está Lorena? Ahí más o menos. Hoy tiene que ir a recoger unos análisis y ver al médico. Tú puedes hacerme un favor. Tú dirás. Dile que yo la voy a querer toda la vida. Porque es mi hija. La primera. Mira quién viene por ahí. Yo la veo a ella de lo más alicaída. Desde que pasó aquello, casi no sale de la casa, no habla con nadie. Y eso que la están atendiendo en psicología, porque me lo contó una amiga mía que la vio varias veces en la consulta. ¿Y realmente tú crees que a ella no le pasó nada? Bueno, eso nada más lo pueden saber ellos. Porque, imagínate, si a ella la hubieran perjudicado, no se lo van a contar a nadie. ¿Cómo estás, Fabi? Más o menos. Oye, qué bueno que te veo. Mira, aquí tengo tu dinero y le das el otro sobre a tu hermana. Ella no lo va a querer. La verdad es que está imposible. Bueno, pues se lo das a tu mamá. Porque mientras ella esté estudiando, a mí debe mandarle un dinerito. Ya. Ya sé que firmaron el divorcio. No había otro remedio, mi niña. Papi, ¿Tú sigues queriendo a mami? Con el alma. Yo nunca he querido otra mujer. ¿Y has conseguido algo donde vivir? Ya me prometieron algo. Bueno, pero que tenga cocina, si puedo ir a hacerte algunas comiditas. No, prefiero cocinar yo. Oye, de verdad que estoy aprendiendo. A ver si me voy a vivir con Lester, tengo que saber. Pobre Lester, no sabrá lo que le ha tocado. Papi. ¿Y Mariposa? ¿Te trajo una pizza? Se ha pasado todo el día en el patiecito. Con sus plantas. No quiero ver a nadie. Bueno, voy a avisarle que sé que le gustan las pizzas. Leida, ya te dije que no quiere que la molesten. ¿Tú me vas a decir qué es lo que te pasa conmigo? A mí no me pasa nada, Leida. Solo te dije que no quería que la molestaran. Y debes respetarla. ¿Ves? Si la tienes cogida conmigo. Mira, Tete, yo no me he ido de esta casa por Ernesto, porque bueno, realmente... Leida, que tampoco mi mamá te ha hecho nada, ¿eh? Pero es que todo lo que hago y lo que digo le parece mal. Mima, por favor. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Oye, por fin tú pudiste ver a Mariposa. Pasé por su casa, pero no quiere ver a nadie. Después de todo lo que le pasó, yo la entiendo. Larisa, nosotros somos sus amigos. Pero bueno, a mí me parece que deben de dejarla tranquila. Una violación siempre es algo muy traumático. A ella no la violaron. ¿De dónde tú sacaste eso? Mira, Carlito, cuando a alguien le sucede una cosa como esa, no dice nada, porque es vergonzoso. Nereida no dijo eso. Y era ellos los que estaban allí. ¿Qué iban a decir, Carlita? A todos realmente nos da mucha pena. Y supongo que esto le afecte mucho más. Oh, man!
eso. No te pasa nada, mi amor. Ya yo estoy aquí. Ya yo estoy aquí. Marcelino Acuña Pérez. Bueno, pasa la mañana. Hasta mañana. Una caída así con el tiempo que tú tienes te puede traer consecuencias. Ay, Javier, no me asustes más de lo que estoy bien. No, yo no quiero asustarte, nene, pero vamos a hacer como ultrasonido, vamos. No puedes caminar. Es que hace un calor. Ay, sí. Y lo peor es que no llueve. Emilia, hágame el favor y dile esto a Yanaisi. Ella me dijo que quería ir ahorrando para la cuna. Ah, sí. Bueno, gracias, Daniel. Bueno, creo que me voy a tener que ir. Pero ella debe estar al llegar. No, no. Es que no quiero seguirle interrumpiendo. En definitiva, yo solo vine a eso. No, no, no. Siéntate, que tú no te vas de aquí hoy sin probar mi sazón. No sé qué le habrá pasado a Yanaisi hoy, porque hace rato que debería estar aquí. ¿Habrá ido a alguna parte por ahí? No sé. Bueno, Emilia, ahora sí, me tengo que ir. No, te dije que no te vas a ir sin comer. No se preocupe, yo puedo comer cualquier cosa por ahí. De ninguna manera. Ahora mismo te sirvo un poquito y después te vas cuando tú quieras. Ven. ¿Te duele? Un poquito. Es una niñita, lo que yo quería. Felicidades. Vamos a ver el problema tipo bio ahora. Ay, Javier, muchas gracias por todo. No, mi amor, si es un deber. A lo mejor a tu novia no le gusta. Tiene dos trabajos, entonces. Ah. ¿Qué, Manena? Ajá, ¿cómo está? Oye, estás acabando tardísimo. No, wow. Es que es un trabajo grande y hay que acabarlo en tiempo. ¿Y Nereida? Está en el cuarto, mi vida. Ah, ay, ay, un momentico. Ven acá un momentico, Víctor. Sí, mira, yo te quería decir una cosa que yo creo que a ti se te ha olvidado un poquito lo que me prometiste de la repisita nueva, sí, que me ibas a hacer. Sí, sí, es verdad. ¿Sí? El domingo. ¿El domingo? Se lo hago seguro el domingo, Manena. ¿De verdad? El domingo seguro. Con su permiso. Ah, ¿cómo es la vida? En casa del herrero, cuchillo de pardo siempre. Bueno. Claro que sí, Arnaldo. Tú sabes que ese es nuestro sueño. Bueno, sí. Sí. Está bien. Entonces tú me llamas. Chao. ¿Hasta cuándo va a hacer esto? Ay, Víctor, lo menos que puedo hacer es preocuparme por su salud, ¿no? ¿Y por qué te sigue llamando? Por lo del libro de cocina. Mira, Nereida, eso de que las mujeres sean amigas de sus ex maridos será muy moderno y todo lo que tú quieras. Pero eso conmigo no va. Y mucho menos cuando ese tipo y yo tuvimos una bronca fuerte. Mira, Víctor, si tú no vas a confiar en mí, esto no funciona. Yo confío en ti. El que no confío es en él. Él sabe perfectamente que yo lo dejé por ti. Por eso mismo. Él no pierde la esperanza de recobrarte, Nereida. ¿No te das cuenta de eso? Yo lo siento mucho, Víctor. Pero yo no voy a ser una malagradecida con Arnaldo. Muy bien. Pues entonces, vas a tener que escoger, ¿oíste? No, no. Era para saber si ella pasó por ahí.
Ah, bueno. No, está bien. Muchas gracias. Yanacy, ¿pero qué te pasó, mija? Ay, mima, que resbalé y me hice un esguince. Ay, Dios mío, ¿pero te diste con golpe en la barriga o algo? No, se preocupe. Se le hizo un ultrasonido y todo está bien. Usted va a ser abuela de una niña. ¡No! ¡Ay, qué emoción! Yo lo sabía, mija. Si la prueba de la tijera no falla, si cae cerrada es macho, pero si cae abierta, hembra. Y todas las veces que esta niña la tiró, cayó abierta. Mami. Bueno, ahora hay que saber qué es lo que piensa el padre. No, a mí me da igual. Bueno, voy a llevar los platos para la cocina. Bueno, yo solo vine a traerla hasta aquí. Ya me voy. Hasta luego. Hasta luego. ¿Se puede saber qué hace ese hombre comiendo aquí? Niña, es lo menos que podía hacer. Te trajo el dinero para la cuna. Bueno, realmente cuando me habló Nereida de hacer un libro basado sobre mis experiencias personales, me pareció una cosa muy interesante. Pero después realmente creo que la parte fuerte es cuando ella hace sus explicaciones sobre los alimentos, bueno, yo no sé si se va a editar el libro o no, pero... No, Malena, no se preocupe, que el ex marido de Nereida está muy interesado en el asunto. Bueno, yo realmente agradezco mucho a Arnaldo todo el esfuerzo que está haciendo para que el libro se pueda hacer. Y además, lo que sí te quiero decir, que no ha sido fácil armarlo. Total. Y a lo mejor ni siquiera se edita el libro. Manina, yo lo siento, pero no voy a poder ir al lanzamiento del libro porque mi marido no quiere que yo hable con Arnaldo. Ay, mija, menos mal que Javier se comportó bien esta vez. Y tú casi lo botaste. Niña, pero ¿qué tú querías? ¿Tenerlos aquí a los dos? Ya fregué los platos y los cubiertos. Oiga, gracias por todo. Bueno, por lo menos ya sabemos que la cinta del mosquitero debe ser rosada. ¿No le gusta la sembrita? Sí, lo que ya tengo dos. Aunque ya son dos mujeres hechas de derecha. Bueno, pero una bebita siempre es un encanto. Ay, mami. ¿Daniel va a tener un nietecito? No, pero a mí me gustan las hembritas. Son muy cariñosas. Lo que cuando crecen te juzgan más duro. Ay, yo estaba pensando que Daniel podía venir a comer aquí todos los días. No quiero causarles esa molestia. Ay, mijo, pero qué más me da a mí echar un poco más de comida si yo cocino para las dos casas. Es que a lo mejor a Yanacy no le gusta la idea. Yo creo que no. ¿Cómo que no va a estar de acuerdo? Con la condición de que me dejen aportar un poco de dinero. No, hijo, no. Esto no es una paladar, Daniel. ¿Qué pasa? Mira, haces una facturita, cualquier bobería del agro, una malanguita, ¿ves? Y ya, suficiente. ¿Verdad, Yanny? Sí. Sí. Gracias, Yanacy. Ustedes no saben lo que me resuelven. Lo que no voy a venir a molestar todos los días. Bueno, yo me tengo que ir. Tú tienes que descansar. Ven acá. ¿No has pensado qué nombre le vas a poner a la niña? Ay, Daniel. Yo hice la promesa a mi hijo de que si Yane lograba salir embarazada, si era hembrita, le iba a poner Rita. Por la abogada de los imposibles. Separada y como una boba. Nada, mija, recordaba. ¿Te acordabas de papi? Ese era su lugar. Fueron muchos años juntos, Lorena. Y lo peor es que nunca nos llevamos mal. Es que yo no sé cómo pudo pasar esto. Quizás tantos años juntos. Yo quisiera durar toda la vida con Yosnel. No me hagas caso.
Anda, ve y avísale a tu marido y tócale en el baño a tu hermana para que se apure. ¿Ves cómo nunca cuentas conmigo para nada? Esto es demasiado ya, Mima, demasiado. Ay, mi amor, pero si cuando yo hice la promesa te lo dije y no te pareció mal. ¿Y ahora contaste conmigo? ¿Mm? Pero fíjate lo que te voy a decir. Yo no quiero metido a ese hombre aquí en mi casa. Ya, Nancy, ese hombre es el padre de tu hija. Ah, por pura casualidad. Yo no creo que tú estés pensando en volver con Javier. ¿Y por qué no? Ay, hoy yo sentí que él me ama todavía, mami. Ay, si tú ves lo emocionado que se puso cuando estábamos viendo el ultrasonido. Él me quiere, Mima. Yo sé que él me quiere. Óyeme, ya no aguanto más estar de pie. Siéntate, siéntate, sí que tienes que hacer reposo. Espérate. Pon el piecito aquí, ven, con cuidado. Sí. Ay, mija, ¿y tú crees que se va a volver atrás? No lo sé, Mima. A lo mejor le pedí demasiado. ¿Pero qué vas a hacer entonces, muchacha? ¿Volver a decirle a Daniel que no quieres que reconozca a la niña? No es eso, mami. Pero a lo mejor Javier haya comprendido y... Bueno, pues siéntate a esperar. Pero mientras tanto, yo no voy a dejar a ese hombre pasando trabajo. Así que si te molesta mucho, le digo que vaya a comer para mi casa y punto. Ay, no me manipules, Emilia. Tú sabes muy bien que esto ya no tiene remedio. A ver, ¿cómo le voy a hacer esa grosería? Final más triste. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Cómo pasaste el día? Un poco mejor. ¿Y tu hermana? Está adentro repasando matemática con Lester. ¿Seguro? Nada, mi, de vez en cuando yo le doy su vuelta, no te preocupes. No sé. Es que tengo miedo que como él no terminó su carrera, no le guste mucho que ella siga estudiando. A mí no me parece, Mimi. Él es un muchacho muy activo. Mantiene el negocio de su mamá y me parece que por aquí ya consiguió algo ya. Mientras no se meta en líos. Mami, todo el mundo no es así. Lorena, es que se ven cada cosa, mija. Pero a mí me parece un buen muchacho. Y además, está muy enamorado de Larisa. Buenas tardes, Rita. Buenas tardes. Espero que hayan repasado bastante. Pregúntale a Lorena. Mami, esa matemática es un chicharro. Si tú la estudias, la puedes sacar. Ah, te mandé a hacer el cake para el cumpleaños. Y hablé con Mela para que... Es que... Rita, es que mi mamá tiene una comelata allá en Matanza con lechón y todo. Y me pidió que las invitara a ustedes. Mi tía también va con Saúl, así que perfectamente puede llevarla. Regresan el mismo día, no se preocupen. Bueno, si es así yo puedo ir, coño, ¿no? Lore, discúlpame, yo no te había dicho nada antes porque...
Estaba esperando que Rita llegara. Bueno, guardaré el cake para cuando regresemos. Yo quiero invitar a papi para que conozca a la familia del Este. ¿Pero qué? ¿Cómo se te ocurre semejante idea? No, porque es mi padre y siempre ha estado en todos mis cumpleaños. ¿Por qué va a ser? Bueno, conmigo no cuentes, ¿oíste? Ni coño, él tampoco. ¿Y qué es en lo que no pueden contar conmigo? Nada, que no vamos a ir a Matanzas a celebrar el cumpleaños de mi hermana. Bueno, Titi, pero si es el domingo yo puedo ir. Es el domingo. Pero ella no quiere que invite a papi. Lorena, me parece que estás exagerando. Si tú no quieres ir, yo te entiendo. Pero yo sí voy a ir. Además, yo creo que Daniel tiene tanto derecho como yo a estar en el cumpleaños de su hija. Piénsalo. Son los 18 de tu hermana. Ya terminó el pre. Vaya, me parece que hay bastante para celebrar. Siempre te sales con la tuya. Lorena. Tú viste, mami. Ella siempre me marca todo. No te pongas así, mi amor. Si tu hermana te adora. Pero qué trabajo le cuesta perdonar. Yo tampoco he perdonado a tu padre. Pero eso no quiere decir que seamos enemigos. ¿Eh? Y era lo máximo, mamá. Oye, así nada más te veo. Me dice la vieja que ni siquiera te veo por allá. Nada, es que no me gusta molestarme. Yo nada más que voy a bañarme y a dormir por la noche. Bueno, neta, tampoco hay que exagerar. Mis viejos son estelares y tú le caes muy bien a ellos. Precisamente porque molesto lo menos posible. Bueno, ¿y qué haces aquí? ¿Vigilando la doña? Nada. ¿Para qué? Estoy esperando a la niña y al novio que vamos a salir a dar una vuelta por ahí y tal vez a comer alguna cosa. Bueno, me contó mi tía que ahora está yendo a comer por allá. Sí, pero tampoco voy todos los días, ¿viste? Estaría bueno que ahora se empaten mi prima y tú. Claro, para darle toda la razón a Rita y a sus amigas, ¿no? Es una broma, compadre. Oye, estás que pincha. ¿Y tú crees que la situación ¿no? que yo estoy es para broma, ¿viste? Bueno, compadre, tampoco está compleja, ¿no? Ah, no tiene importancia. Ven acá y las flores. Ah, tú sabes que Nereida es de detalle. Llevamos unos cuantos días de gustazo. Pues no se te ocurra pelearte ahora que no tengo donde meterme, ¿eh? No, no, tranquilo. Que ese gustazo no se lo doy al abogado. Oye, me voy. Que viene tu hija y el novio. Ah, dale. Vamos, dale, hermano. Sí. Que hoy llegaste más temprano. Íbamos a echar una placa ahí, pero se acabó el cemento. Ay, qué linda, mi amor. La verdad que me he pasado todo este tiempo contigo un poco insoportable. Y sin razón. ¿Me perdona? No seas bobo. Yo solo quiero que sepas que si estoy contigo, es porque me siento muy bien. ¿Y Manina? La invitaron a comer. Uy, luz verde. No, Víctor, no, que mira, tengo que calificar unos exámenes. Es que no me voy a sentir bien allí, mi niña. Porque, a ver, además de lo que pasó con Lorena, que esta fue la que le contó todo a tu mamá y que al fin y al cabo va a ser en casa de su familia, ¿no? Papi, que te has portado muy bien conmigo. Y además ha ayudado muchísimo a mami en estos momentos. Mira, ahora mismo fue para la casa. A ver, yo no la culpo por lo que hizo, además es lógico. Pero es que no me voy a sentir bien allí. Mire, Daniel, yo lo entiendo. Pero esa es mi familia. Y yo quiero que conozcan al padre de mi novia. Pues mi tía no se preocupe, que ella es un pedazo de pan. Es que tampoco quiero que Lorena y Rita dejen de ir porque yo voy. A ver, papi, yo no te lo iba a decir. Pero mami se decidió ahí para demostrarle a Lorena que su actitud contigo no es correcta. ¿De verdad que ella quiere que yo esté? Tú eres mi papá, ¿no? Yo no me opongo a que él vaya. Al contrario, yo quiero que él haga las paces con su hija. Bueno, si Lorena no quiere ir, entonces yo puedo decirle a Daniel que vaya con nosotros en el carro. Entonces yo me voy en la guagua. Todo tiene un límite. Perdón.
Mariposa, ven a tomar el batido. Pronto tendremos que ir al juicio. Y yo voy a tener que volver a ver a esos hombres, mami. Nosotros vamos a estar ahí contigo. Y ellos esposados. No, yo no quiero volverlos a ver, no quiero. No te preocupes. Arnaldo, el abogado, pidió que nada más que estuviéramos en el juicio los interesados. María, ¿quién es el baño? Leire está lavando. Debe estar a terminar. Tete, pero yo no puedo esperar. Tú sabes, la próstata. Bueno, pasa y dile que estás apurado. Leida, mañana Walfrido y yo vamos al especialista. Así que tienes que buscar a alguien que cuide al niño. Está bien, Tete, yo se lo digo a Carmita. Pero es que esta semana falló una mañana. Si tú quieres, yo lo puedo cuidar. Yo te prometo que yo no voy a salir de aquí. ¿No le vas a contestar a Mariposa? Yo, usted sabe lo que pienso de eso. Yo sé lo que tú piensas, Leida, pero ahora yo sí lo puedo cuidar. Que solo con él yo me puedo sentir limpia y segura. Yo lo sé, mi niña. Pero es que si estuvieras con alguien más, Mariposa, tú sola no. Yo no me voy a sentir tranquila. Vamos. Pues entonces, Leida, vas a tener que dejar el trabajo. Porque mi papá no puede ser eternamente tu niñero. Pero si yo lo estoy diciendo por la seguridad del niño. Porque ella ya se distrajo una vez. Eso le puede pasar a cualquiera. A ti misma te pudo haber pasado. Y yo confío plenamente en mi hermana para que cuide el niño. Y ya. ¿Estás cansada? Sí, un poco. No sabía que esto era tan aburrido. Bueno, tú me lo pediste. Ya sé, no estoy arrepentida. Pero es que me gustaría que me pintaras como la muchacha del Titanic. ¿Cómo? Solo con el que he puesto. Así. ¿Te gusta? Sí. Estás bellísimo. Supongo que ya habrás pintado otros cuadros desnudos, ¿no? La sola estatua. ¿Entonces fue la primera? ¡Ay, me encanta! ¿Qué? ¿No vas a pintarme? ¿Cómo quieres? Mucho. Y cuando eres así, más todavía. Sí, también tienes que entenderme un poquito, ¿no? Es que tú eres muy machista, mi amor. ¿Cómo tú vas a decir eso? Si es lo mismo cocino, de frío, que boto la basura. Menos la que no me gusta. No, pero yo no me refiero a eso. ¿A qué te refieres? Me refiero a tu actitud con Arnaldo. Nereida, ese tipo fue tu marido. Es verdad que yo no entiendo. Bueno, ya está bien, no vamos a hablar más de eso. Yo no me quiero que me un poquito. Perdóname, mi santa. Fui un bruto. Oye, tú eres lo más importante para mí. Ya no estés más triste. ¿Te acuerdas? Quita esa carita. Mira lo que tengo aquí. La dejaste en la reja y cerré la puerta. ¿Desde cuándo tú y yo no...? ¿No vas a coger tu celular? No, si no tengo saldo.
Mañana yo paso y le pongo los dos dineros. No, no, el mío está bien. No, no puede ser, déjame ver. Te lo revisé, quedaban unos centavos nomás. Para ti. ¿No vas a responder? Es Arnaldo. Supongo que para lo del juicio. Bueno, vale, contesta. Oigo. ¿Cómo estás? Menos mal. Sí, sí, claro que me citaron. Sí. Sí, y hablé también con la mamá de Mariposa. Bueno, me parece bien que sea a puerta cerrada. Está bien. Nos vemos. Sabía que si decía la verdad, iba a pensar que siempre le había mentido. Las apariencias estaban en su contra. ¿Qué diría? ¿La verdad que la hundiría? ¿O la mentira salvadora? Tengo que aclararte una cosa. Pero por favor, no lo tomes a mal.